Bueno, muy buenas noches a todos. Los invitamos a esta noche de viernes para tratar de discutir un poquito casos médicos, casos de educación, ya que esta pandemia nos ha llevado a hacer una cantidad de cosas diferentes y vamos a intentar dar una conversación amena. El tema que nos lleva a reunirnos en el día de hoy van a ser las diferentes opciones quirúrgicas de las valvulopatías a largo plazo. Porque ese tema es un tema del día a día. Todo el día nos enfrentamos a ese tipo de patologías, a diferentes pacientes. Entonces vamos a tratar de discutir un poquito las mejores opciones para cada uno de los pacientes. En primer lugar, obviamente quedar gracias a la Sociedad de Cardiología y de Cirugía Cardiovascular que nos permiten dar este evento. Y obviamente en esta oportunidad con el apoyo de la Casa Edwards para poder desarrollar este tema tan importante. Tenemos la grandísima oportunidad de tener tres grandes expositores: el doctor Oscar Velázquez, que reside en la ciudad de Medellín, en el momento es nuestro presidente del capítulo de la Sociedad de Cirugía Cardiovascular; el doctor Zaidi, nos acompaña desde la ciudad de Porto Alegre, con una amplísima experiencia que nos va a hablar de un tema muy importante también; y finalizamos con el doctor Yatén, que nos va a dar las nociones de un tipo de válvulas que cada día los vemos con mayor facilidad y que creemos que es una muy buena opción para los diferentes pacientes. Para dar una breve introducción sobre este tema, la decisión de enfrentarnos a un paciente, decirle, bueno, vamos a colgarte una válvula mecánica, biológica, sutureless, TAVI, no es tan fácil como uno quisiera. Las guías nos ofrecen una cantidad de variables que nos permiten tomar las decisiones cada día con mayor exactitud. Sin embargo, todo depende de la experiencia del cirujano, de las expectativas del paciente, el tipo de válvula que tenga comprometido cada paciente y de las diferentes comorbilidades que nos suman o nos restan para tomar una decisión a futuro. Para la toma de decisión de este tipo de válvulas, como les decía, se suman muchas cosas. El riesgo de sangrado de los pacientes, dependiendo de las diferentes patologías, el riesgo de daño estructural, que dependiendo de las patologías también de cada paciente pueden acelerar o disminuir, como es el caso de los pacientes con insuficiencia renal crónica o de hiperparatiroidismo. Las mujeres que desean quedar en embarazo y tristemente tienen una patología que se necesita de una corrección quirúrgica. Diferentes comorbilidades, como es el caso de fibrilación auricular, que con el advenimiento cada día de mayores anticoagulantes nos permiten tener mejores opciones, pero igual son cosas bastante difíciles de tomar. Y para finalizar, esta sumatoria de diferentes cosas, con el advenimiento de la tecnología tenemos diferentes posibilidades para ofrecerle a los pacientes. Tenemos válvulas de larga duración, como nos lo va a aclarar el doctor Yatén en el ejemplo que nos va a dar más adelante. La presencia siempre de plastia aórtica, sin embargo, para darle los buenos resultados que vemos todos los días en los diferentes papers, se necesita una experiencia muy importante, de un número de pacientes muy importantes para que la duración de esa plastia sea lo suficientemente buena. Aparición de sutureless, que es una muy buena opción y para mí creo que cada día tiene mejores criterios para diferentes pacientes, entre los pacientes de TAVI y los pacientes netamente quirúrgicos, y obviamente la presencia del manejo percutáneo de las válvulas. Sabemos perfectamente que cada día más tiene más evidencia las válvulas aórticas. En muy buen desarrollo están las válvulas mitrales y las válvulas tricúspides, y con cierta experiencia también están las válvulas pulmonares. Entonces miren que la toma de decisión de una válvula no es tan fácil. Por eso nos pareció muy interesante tomar este tema y tratar de analizarlo un poquito con cada uno de los panelistas que nos acompañan hoy. Nuestro primer panelista es el doctor Oscar Velázquez, quien nos va a hablar de la importancia de la selección del tipo de bioprótesis y su impacto en la durabilidad, que es un tema frente al cual nos enfrentamos todos los días. Así es que, Oscar, cordialmente invitado y te cedo la palabra. ¿Ahí me escuchan bien? Listo, perfecto. Muy bien, ¿y pueden ver bien la pantalla? Claro que sí. Muy bien, gracias. Muy bien. Entonces vamos a empezar la charla. Primero, es un gran honor tener unos expositores y mis tres compañeros cirujanos cardiovasculares. Me siento muy complacido en compartir este espacio con ustedes. Lo primero es que quise poner esta foto. Es de un cuadro de Salvador Dalí, es porque definitivamente el tiempo es implacable y esto aplica a las prótesis valvulares, cualquier tipo que sea, y en este caso las bioprótesis de las que estamos dedicando gran tiempo. Entonces es implacable en esto.
Estos son los sitios donde yo trabajo en Medellín, en el Hospital San Vicente Fundación y en la Clínica Las Vegas. Quise poner esta diapositiva es porque puede que el objetivo sea común para estos dos automóviles, pero no sabemos si la tecnología, esperamos que sí, nos lleve a un sitio en forma más segura y quizás podamos prolongar un poquito más la calidad de vida y la cantidad de vida de los pacientes. Entonces esto lo iremos viendo a lo largo de la charla y el futuro nos irá diciendo si esto es aplicable. Desde el invento de la primera válvula, realmente pasando por todas las que ustedes quieran, que día a día se va presentando y van mostrando nuevos tipos de prótesis, realmente ¿a qué se quiere llegar? A esto, a nuestra propia válvula, con, como ya les dije, una buena calidad de vida y una cantidad de vida que pueda prolongarse lo que más se pueda. En los jóvenes, las prótesis pueden tener deterioro por cualquiera de estos subgrupos y lo que se ha visto es que el deterioro estructural es el que define, como bien lo dice el Jack en el 2019, es el mayor determinante de la durabilidad de la válvula bioprotésica. Este equipo que fue publicado, esto que les mencioné, del grupo de Nietzsche en Austria, en donde analizaron 466 pacientes, pero realmente lo que les quiero mostrar de este artículo es lo siguiente, y ellos lo definieron como deterioro o degeneración aórtica cuando el gradiente se aumentaba igual o más de 30 milímetros de mercurio o estas prótesis tenían una insuficiencia moderada. Pero lo que les quería mostrar es esto. En análisis univariado y multivariado se vio que los factores que se asociaban a este deterioro hemodinámica eran primero hipertensión, segundo el mismatch o la desproporción entre la prótesis y el paciente, lo tercero era una válvula que fuera de tipo porcino y lo cuarto era una creatinina que fuera mayor de 2.1 en pacientes con falla renal. Quise juntarlo a este análisis, que este es un análisis sistemático de un metaanálisis que fue publicado ahorita en la revista de Corazón y Pulmón en el 2020, está recién salido, en donde ven que la edad sí es un factor de riesgo y a medida que la edad se va prolongando, se vuelve un factor protector. Pero se detectaron estos otros factores de riesgo que quiero que los tengamos en mente, porque no solo es el tipo de prótesis, sino estos factores de riesgo, que el primero ya lo habíamos mencionado, es una desproporción entre el paciente y la válvula. Lo segundo es una superficie corporal elevada, que obviamente va a tener que ver lo mismo con el mismatch. Y lo tercero es el hecho de que el paciente tenga un tabaquismo activo. Entonces uno se preguntaría, bueno, si la mayoría de los pacientes que vemos nosotros son adultos y tienen estos factores de riesgo, ¿qué pasará con los pacientes jóvenes? ¿Será que implantamos una válvula mecánica? Yo no me voy a tener mucho tiempo acá, pero sí lo quería mencionar, es que por ejemplo en el 2013 se publicó un artículo en donde se quiso empezar a utilizar estos nuevos anticoagulantes en los pacientes y se comparó el dabigatran con la warfarina y le fue muy mal. El estudio que es el REALIN se tuvo que suspender por el alto riesgo de eventos tromboembólicos y por el alto riesgo de sangrado, entonces no les fue bien. Pero no todo fue malo. En los PROACT que el doctor Puskas tiene mucha experiencia y ha participado en muchos de estos estudios, muestra cómo, incluso esta revisión en el 2019 del PROAC, muestran cómo el sangrado es menor en este tipo de válvulas cuando se bajan los niveles de anticoagulación, el nivel de INR, sin encontrarse una evidencia tromboembólica en ellos. Entonces, bueno, si esta es una opción, ¿por qué encontramos en el mundo esto? Esto es una publicación española del 2019 de Menéndez, pero realmente si ustedes toman un montón de artículos en el mundo, ven lo mismo, la probabilidad de implantar válvulas mecánicas cada vez es menor, la probabilidad de implantar válvulas o la opción de haber implantado válvulas biológicas es mayor, lo mismo que lo de reparos. Y esto pasa no solo en España, sino en todo el mundo. Entonces, si esto está pasando, tenemos que ver qué vamos a hacer con estos pacientes jóvenes. Hay muchos artículos y mucha literatura, pero quise poner como un recorrido en el tiempo. Vemos cómo el grupo de Leishman en Nueva York, en el Mount Sinai, en el 2017, analizó 5.111 pacientes, miren, jóvenes, entre 18 y 50 años, con 12 años en promedio de seguimiento. ¿Y qué encontró? Claro,
había un poco más de stroke en forma significativa en los pacientes con válvulas mecánicas. Esto es muy esperable. Había más sangrado en los pacientes con válvulas mecánicas, por supuesto. Estaban anticoagulados y había más reoperación en las válvulas biológicas, por razones muy obvias de todos los mecanismos de calcificación. Uno diría, bueno, listo, entonces nos volvemos otra vez a las válvulas mecánicas porque a estos pacientes les va a ir peor con las válvulas biológicas y probablemente vayan a vivir más. Pero mire, esto llama la atención desde este momento, desde el 2017, y es que la sobrevida no mostraba una diferencia significativa en estos dos grupos. Entonces uno empieza a pensar, bueno, entonces podría ser una opción. Y esta es la conclusión de ese artículo. El beneficio de poner una prótesis mecánica fue casi el 60% y se logró una reducción de la reoperación a 15 años del 24 al 9.3%. Entonces, claro, igual que Munch, vamos a poner el grito en el aire, pero cuando esta diferencia a 15 años no parece afectar la sobrevida, ahí es cuando un paciente joven empieza a decir, bueno, entonces vale la pena anticoagularme sí o no, o más bien me hago una reoperación. Obviamente la decisión no va a ser fácil. Más adelante, en el 2019, el grupo de Emiliano Rodríguez, que fue también un grupo español, que es el estudio Andalvalf, con un grupo absolutamente comparable, que no había diferencias significativas entre prótesis mecánicas y biológicas, en casi 1.500 pacientes, mostraba lo siguiente. La probabilidad de stroke era muy similar, no hubo diferencia significativa. El sangrado era mayor, igual que en el estudio anterior, en las válvulas mecánicas por la anticoagulación, y la reoperación mayor, perdón, en las válvulas biológicas. Pero volvemos a lo mismo. La sobrevida no se diferenció significativamente entre estos dos grupos. Entonces, este grupo del Andalvalf, ¿qué dijo? Listo, en pacientes de origen mediterráneo que vivan en esa zona, pues puede ser una opción razonable implantar una válvula biológica si el paciente tiene más o menos mayor de 55 años. Ahí es cuando se empieza a desplazar todo este grupo de válvulas mecánicas a edades más jóvenes. Eso explicaría por qué las guías, a medida que van pasando los años, las guías inicialmente tenían un punto de corte a los 60 años para escoger esta zona gris que había mencionado inicialmente Alex, y que de ahí para arriba eran bioprótesis y de ahí para abajo mecánicas. Pero miren lo que han hecho las guías, tanto europeas como americanas, es desplazar hacia alrededor de los 50, 55 años, para no ser un absurdo pensar en poner válvulas biológicas y no válvulas mecánicas en estas edades que antes de una a uno pensaba en implantar una válvula mecánica. Supóngase que entonces uno diga, listo, vamos a escoger qué camino cogemos. Listo, yo pensaría de pronto en tener opción por una válvula biológica. Listo, se volvió también un enredo, porque entonces, como bien lo decía Alex al principio, tenemos sutureless, válvulas biológicas de pericardio, válvulas porcinas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estas válvulas? Y fuera de eso, nos vamos a ver sometido a una cantidad de reintervenciones que no sabemos si solo va a alterar la morbilidad, sino también la mortalidad. Y eso va a ingerir en qué decisión vamos a tomar como grupo y como paciente. Hay un estudio bastante interesante publicado en el Journal of Thoracic Cardiovascular Surgery en el 2019 en el grupo de Nueva York, que simularon 50.000 pacientes. Y esta simulación la dividieron en pacientes de 50 años, 65 y 80 años. Y miren la probabilidad de una segunda válvula después de haber obviamente la primera cirugía. En un paciente de 50 años, la probabilidad de tener una segunda válvula era 57.2%. De tener una tercera válvula era el 18%. Y de tener una cuarta válvula era el 1.6%. Pero mire la mortalidad en estos pacientes de 50 años. Era 2.9%, 4.8% y 7.3%. Hay que tener en cuenta que si yo tengo 40 años, tengo la probabilidad mayor de un 7% de tener una cuarta válvula. Uno se enloquecería con estas cifras, se iría de para atrás. Pero cuando lo comparan con la población control, la probabilidad de mortalidad era menor de 0.3 años con respecto a ese grupo comparativo. Entonces, según el artículo, parece que la reoperación no es la mayor causa de muerte. Ahí es cuando entonces yo digo, bueno, entonces vale la pena, yo quiero que me reoperen, o no me importa más bien que me reoperen,
si la mortalidad no es tan alta, si yo no quiero aceptar una anticoagulación. Ojo que hay que tener en cuenta que ya hay ciertas válvulas que permiten una anticoagulación más baja. Entonces, todos estos factores hay que tenerlos en cuenta. Pero si yo digo, listo, yo quiero una válvula biológica, entonces la siguiente pregunta es, bueno, yo quiero una válvula porcina o una válvula bovina. ¿Yo qué quiero para mis pacientes? Un artículo de hace un tiempo, pero fue bastante interesante, que es del grupo de Dalmau en Salamanca, España, en el 2011, muestran una cosa muy bonita y es que la disminución de la masa del ventrículo izquierdo después de haber implantado esa válvula aórtica era no significativa hasta el año, pero después, comparando estas válvulas porcinas, en este artículo se compararon las Mosaic con las Perimaumanas de pericardio y a partir del primer año esta brecha se abrió y se volvió significativa, teniendo una mayor regresión de la masa en las válvulas de pericardio. Y esto se vio reflejado en la sobrevida de estos pacientes, que era una mayor sobrevida en estas válvulas de pericardio. Ya más adelante, en el 2015, en el grupo de Austria, en el grupo del doctor Andreas, que comparó unos pacientes de más edad realmente, eran aproximadamente, 74 años, 170, 295 pacientes, pero los grupos eran comparables, tanto de porcinas como de pericardio bovino. Pero sí empezó a haber una carrera demostrativa de toda la evidencia hasta la actualidad, en donde tenemos muy claro que las válvulas de pericardio porcino tienen un gradiente mayor que las válvulas de pericardio bovino. Las porcinas tienen un gradiente mayor que se ve desde el principio y se va prolongando hasta el tiempo. Esto fueron hasta 80 meses en este artículo. Sí, no se vio reflejado en la sobrevida, en la probabilidad de sobrevida acumulada a 10 años. Después, en el 2015, en el grupo de Carolina del Norte, de Ganapati, miren aquí, era pericardio bovino, tanto Edwards como Mitroflow como Trifecta, comparadas con válvula porcina, como fueron Biocor, Hancock, Carpentier Edwards porcina y Mosaic. Muestran cómo en el mundo cada vez se implantan más válvulas de pericardio bovino, pero sí realmente muestran que la diferencia en la sobrevida en este artículo hasta el 2015 no se veía reflejada en ambos y la probabilidad de sobrevida en la reoperación tampoco. Y este artículo muestra una cosa muy particular y es que se dividió en dos brazos o analizaron dos brazos, un brazo de pacientes más jóvenes a ver si se veían afectadas sí o no entre los 18 y los 55 años y en otros pacientes mayores de 55 años. Y para sorpresa, tampoco hubo diferencia en la sobrevida. Esto es un estudio muy, muy importante con 38 mil pacientes por encima de 10 años publicado en el Journal Europeo del 2015. Aquí están todas las válvulas implantadas en pericardio y todas las válvulas implantadas en porcina. Y no hubo diferencia en la sobrevida ni en la reintervención de la sobrevida libre de reintervención de estos pacientes. Perdón. Esta persona componente de este grupo de Estocolmo, Natalie Glaser, que después la van a ver en muchos otros artículos, es muy interesada en comparar válvulas porcinas y bovinas, hizo una revisión sistemática y un metaanálisis publicado en la revista torácica y de cirugía cardiovascular del 2018, y quise hacer como una interrelación porque ella cita muchas veces en esta revisión que ella hace este artículo, en donde deja nuevamente claro el perfil de las prótesis bovinas y se los quise traer acá. Este artículo fue del 2015 del grupo de Sharma, en donde muestra esto y es que favorece sin lugar a dudas en forma significativa, con una P significativa, el gradiente medio a favor, como ya les dije, de pericardio y no de porcino. Y lo mismo es el orificio efectivo que se encontró que era significativa diferencia favoreciendo las válvulas de pericardio. Entonces, este artículo del 2015 concluyó sin duda que las válvulas de pericardio tenían un mejor perfil hemodinámico en toda la revisión de los estudios que se había hecho hasta este momento. Y vuelvo al estudio
al estudio de la doctora Glaser, en donde obviamente, teniendo en cuenta este artículo que les mostré, se concluyó que a pesar de esto, la diferencia en la sobrevida no se lograba demostrar. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Si la diferencia en la sobrevida no se logra demostrar, a pesar de que tenemos muy claro que el perfil hemodinámico en las válvulas de pericardio es superior, miren un artículo que tenemos de Jessica Webb en el 2018, donde se comparan las válvulas nuevamente de porcino versus las de pericardio, en donde hubo mayor deterioro del gradiente, hubo mayor deterioro estructural en las válvulas porcinas a diferencia de las de pericardio y hubo mayor deterioro temprano en estas válvulas porcinas que en las de pericardio. Aquí tampoco se logró demostrar una diferencia en la sobrevida. Entonces, la propuesta es que miremos más allá. Muy interesante, tenemos ya un punto a favor que son las válvulas de pericardio, pero ¿qué más podemos tener de plus? ¿Qué más podemos adicionar para que podamos repercutir probablemente ya no solo en la parte hemodinámica, sino en la sobrevida de estos pacientes? Entonces, ¿será que tenemos que recurrir a las nuevas tecnologías? Por eso les puse esta diapositiva. Perfecto, válvulas de pericardio más qué. Entonces, hay muchas medidas anticalcificantes como el octanediol, el ácido aminoleico, el LINX, etcétera, que nos pueden repercutir en la duración a largo plazo. Hay otros artículos que mencionan nuevas tecnologías como el free treatment, en donde muestran que los aldehídos se pueden disminuir, la acumulación de calcio se puede disminuir. Aquí ven cómo la probabilidad de tener calcificación es menor y muestran cómo desde el lado aórtico, como desde el lado ventricular, estas válvulas con estas nuevas tecnologías tienen menos calcificación. Aquí vemos radiológicamente cómo se observa menos calcificación. Otro de los artículos publicados recientemente en el 2019 es la descelularización. Muestran cómo en estas ovejas, a través de esta probabilidad comparada con el control, tiene mucha menos calcificación con el tiempo. Entonces, miren que estas nuevas tecnologías sí pueden hacer que puede que prolonguemos mucho más la sobrevida de estas válvulas. Hay una válvula que ahora se diferencia del resto de las prótesis, que es la Inspiris, con un tejido resilia. ¿En qué se diferencia? En que tienen una mina que se unen a los aldehídos libres en una unión covalente que es mucho más fija a través de una reducción química. ¿Y cuál es otra de las diferencias? Y es que tienen un tejido glicerolado y que tienen un almacenamiento seco. Hasta el momento no ha habido ninguna válvula en el mercado que tenga un almacenamiento seco. Y tienen una parte que a mí me parece supremamente importante y es una tecnología que ellos la llaman BFIT. ¿Y por qué es importante? Es que tienen este mecanismo y es que esto se abre, se desplaza. Aquí ven el desplazamiento de estas zonas, pues se llama una zona de expansión que a diferencia de otras válvulas tendrían que romperse, que eso es una posibilidad cuando pensemos en TAVI, pero hay unas válvulas que ya mencionan muchos artículos que no logran romperse. Entonces, si podemos acudir a este tipo de tecnología, pudiera ser una opción para no tener que pensar en romperse. Ellos tienen unos artículos y un estudio que se llama el Commons, en donde muestran que incluso hasta 4 miden el gradiente medio de las válvulas después de implantado y cómo a los 5 años prácticamente el gradiente no ha cambiado. La tecnología también viene con válvulas de silicona y otras válvulas poliméricas que en el laboratorio han demostrado un perfil bastante interesante y que falta que los apliquemos a ver si esto nos puede optar para que logremos cambiar la sobrevida. Y queramos o no, esto nos cambió la vida para nosotros y de nuestros pacientes, igual que el coronavirus, como pueden ver, una señora con tapabocas y máscara en la piscina, bastante complicado. ¿Pero qué quiere decir? ¿Qué tips quiero dejar hoy en esta idea de esta charla? Primero, que tenemos claro que las válvulas de pericardio tienen un más bajo gradiente, un mejor orificio efectivo, tienen un perfil hemodinámico mejor, tienen menos probabilidad de tener desproporción paciente-prótesis, pero que tenemos que agregar otras cosas, como ya les mostré que la tecnología nos está demostrando que sí tienen esos plus que probablemente nos puedan demostrar un cambio en la sobrevida de estos pacientes, como cuáles.
diferenciar los factores de riesgo de los pacientes, que se los dije al principio de la charla, diferenciar que probablemente tenemos que reoperar esos pacientes y que qué tipo de prótesis vamos a elegir, que si vamos a tener una opción de válvulas percutáneas, qué válvulas implantadas en su primera vez nos van a ofrecer más beneficios, que tengan otros componentes como nuevos anticalcificantes o nuevas opciones para estos aldehídos y que la estructura de estas prótesis pueda ofrecernos una mayor bondad en una reoperación o en otra segunda opción. Por eso puse esta diapositiva, porque cada paciente es un mundo distinto y nos va a tocar ayudar a esos pacientes a elegir la mejor prótesis con todas estas bases que tenemos hoy en día y la nueva tecnología que nos está ofreciendo mayores beneficios. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar, por tu maravillosa presentación. A continuación, continuamos con el doctor Sadi, quien en la actualidad se labora como profesor titular de cirugía cardiovascular de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, Hospital de Clínica de Porto Alegre, jefe del Centro de Enfermedades Estructurales del Corazón y Aorta en el Hospital Mae de Zeus de Porto Alegre. Doctor Sadi, que nos acompaña en el día de hoy con el tema la selección de la válvula quirúrgica y su impacto en el manejo del paciente a largo plazo. Doctor Sadi, puede continuar. Primero, me gustaría disculparme porque no hablo español. Voy a intentar hablar un portuñol despacio. También me gustaría de agradecer a Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular y a Edwards Junior por el honor de la invitación. Es un placer estar con colegas tan distinguidos como Oscar Velázquez, Fabio Jatene y Alex Rivas. El tema de mi charla es selección de válvula aórtica y impacto en el manejo por toda la vida. Oscar me facilitó mucho la vida con su presentación. Estos son mis conflictos de intereses. El tratamiento de las estenosis aórticas severa incluye cirugía convencional, cerca de 60 años, válvulas sin sutura, sutureless, que es muy nuevo, y TAV, siendo en TAV la ruta preferencial hoy la vía transfemoral. Acá podemos observar el volumen de cirugía en azul, cualquier tipo de reemplazo de válvula aórtica, el volumen de TAV en los Estados Unidos, y a pesar de haber un grande aumento en la proporción de TAV, ainda resta una gran cantidad de pacientes que son sometidos a cirugía convencional. El estado de arte del reemplazo valvular aórtico hoy en día es la cirugía mínimamente invasiva. Se puede realizar una pequeña toracotomía anterior derecha o una pequeña esternotomía superior. Aquí tenemos una pequeña esternotomía superior. Existen varias alternativas para reemplazo de la válvula aórtica, pero en los últimos años existe una tendencia a utilizar más válvulas biológicas, como Oscar bien demostró. Las prótesis mecánicas son más duraderas, pero necesitan de anticoagulación. Y la anticoagulación no puede se dar con nuevos anticoagulantes, pero solamente con warfarina, que es veneno para ratas. Entonces, la prótesis biológica no necesita anticoagulación, pero es más susceptible de la degeneración estructural. Y dependiendo del tipo de válvula,
principalmente as porcinas, há um gradiente mais grande do que com as próteses mecânicas. A terapia atual tem uma grande implicação para a terapia futura. Isso é muito importante. Por isso é importante elegir o tipo de bioprótese, o tamanho, quase nunca menor de 23 milímetros, a durabilidade e a perspectiva da válvula em válvula ou valve em valve em um futuro. O mismatch ou a desproporção de tamanho de talha da prótese, orifício efetivo, com a superfície corporal do paciente, tem um impacto em la mortalidade com até 80% de aumento em la mortalidade. Por lo tanto, é muito importante que nós, como cirurgianos, evitemos mismatch em la primeira operação. E eu creio que nós, cirurgianos, não estamos fazendo um bom trabalho, já que em 70% de los pacientes usamos uma prótese de 23 milímetros ou menos. Este é registro vivid de valve-in-valve-in-valve. E o que nos mostra o registro vivid? Acá em rojo, você tem a mortalidade em um ano de pacientes com valve-in-valve que apresentavam mismatch. E como se esperava, a mortalidade é maior quando há desajustes, já que nós não corrigimos o problema com outra válvula adentro e podemos empeorá-lo aún mais. Acá você pode observar a diferença em mortalidade quando não há mismatch em valve-in-valve, em ano, em rojo, quando há mismatch na primeira cirurgia. Neste bonito artículo, podemos identificar previamente que pacientes têm mais probabilidade de desenvolver desajustes e que devemos fazer para evitá-lo. Um índice de orifício efetivo menor do que 0,65 centímetros quadrados indica severo mismatch e não devemos aceptá-lo em uma primeira operação e mesmo em outras operações. Então, podemos lançar mão de alternativas, como, por exemplo, implantar uma prótese com melhor perfil hemodinâmico, como pericárdio bovino, alargar o anel aórtico, realizar TAV ou, eventualmente, sutureless ao invés de cirurgia convencional. Acá temos todo o espectro das biopróteses de Edwards, começando com a Perimount, que temos um largo seguimento, agora cerca de 30 anos, até a mais recente, que é a Resilia Inspiris. Como o Oscar falou, acá temos umas características distintas, não há necessidade de preservação do pericárdio bovino e há uma possibilidade de expansão em um futuro valve-in-valve que nos permite aumentar em um tage a prótese biológica em um futuro valve-in-valve. Há também boas marcas radiopacas para se implantar na tave, como a numeração da prótese se pode observar em la fluoroscopia. Como foi bem mencionado na charla anterior, em abaixo de 50 anos, realmente devemos discutir com o paciente a possibilidade de uma prótese mecânica com o inconveniente da anticoagulação com varfarina. Arriba de 70, 75 anos, podemos discutir com o paciente entre prótese biológica cirúrgica ou TAV. E entre 50 e 75 anos, provavelmente
nossa tendência atual tem sido em indicar cada vez mais próteses biológicas. Pero sempre a decisão deve ser individualizada como qualquer tipo de intervenção. Este é também um bonito artigo que eu recomendo acerca de durabilidade de las bioprótesis e também de TAV, publicado por Pibaró em 2018, relatando todas as alternativas e causas de degeneração estrutural. Acá temos um diapositivo muito poluído, pero para mostrar acá que não há muita diferença em termos de durabilidade hasta os 8 anos entre cirurgia convencional e TAV. Este artículo classifica a degeneração estrutural em um novo modelo, não somente em necessidade de uma nova operação, de reoperação, pero em 3 estágios. Estágio 1, haveriam alterações, distúrbios morfológicos, como se pode observar acá, espessamento no ecocardiograma, na tomografia, pero sim alterações hemodinâmicas. Estágio 2, também as alterações morfológicas um pouco mais marcantes e alguma disfunção hemodinâmica, pero não severa. E em estágio 3, graves alterações morfológicas como espessamentos, calcificações de folhetos, tromboses de folhetos e alterações hemodinâmicas significativas que requerem uma nova intervenção. Nosotros conhecemos muito pouco sobre as causas de la degeneração estrutural. E acá temos nesta análise univariada que a calcificação dos folhetos tem 4 vezes mais chance de degeneração estrutural, como outros fatores com resistência à insulina, inclusive altos níveis de PCSK9, com mais de 4 vezes a possibilidade de degeneração estrutural. Quando necessitamos, em um futuro, implantar uma válvula transcatéter dentro de uma válvula cirúrgica, esse risco do procedimento é mais baixo do que de uma TAV em uma válvula nativa. E acá temos novamente o registro valve in valve do STS, do TVT, mostrando que a mortalidade é baixa, mais baixa do que em válvula nativa, tanto em 30 dias como em um ano. Então, quando implantamos a primeira bioprótese, como foi mostrado, a perspectiva de uma segunda e mesmo uma terceira operação, devemos ter em mente que deve haver a possibilidade de se fazer uma TAV valve in valve no futuro com muito baixo risco. Também existem as próteses de rapid deployment ou sutureless, que têm a vantagem de ser um pouco mais rápido, pero isto não creio que seja uma grande vantagem, pero principalmente tem um gradiente mais baixo do que as próteses com stents. Acá temos um resumo. À esquerda podemos ver o risco cirúrgico, acá abaixo, para arriba proibitivo, e aqui arriba expectativa de vida. Então, quando temos baixo risco cirúrgico e uma longa expectativa de vida, nossa primeira opção deve ser por cirurgia convencional, troca, reemplaço valvar aórtico. Por outro lado, quando temos um paciente com alto risco cirúrgico e baixa expectativa de vida, temos a tendência a indicar mais as válvulas transcatéteres. Recentemente, foi publicado este artigo sobre TAVR in TAVR. É somente um artigo com 212 pacientes que foram submetidos a uma TAV dentro de outra TAV. Este estudo nos mostrou que mesmo este procedimento é muito seguro, com uma mortalidade em 30 dias de 1,4% e baixo risco de oclusão de artéria coronária
bajo gradiente residual. Entonces, para concluir, yo creo que debemos considerar prótesis mecánicas en pacientes con menos de 50 años de edad sin contraindicaciones para anticoagulación con warfarina y siempre discutir la posibilidad de implantar una prótesis biológica y saber que va a haber necesidad de nuevos procedimientos, pero no va a haber necesidad de ficar anticoagulado con warfarina. Las bioprótesis consideradas entre 50 y 80 años en pacientes de bajo riesgo, bajo riesgo o riesgo intermediario, que representan cerca de 80% de todos los pacientes con doença con estenose aórtica. Y la posibilidad de valve in valve no futuro mudó, cambió a mi decisión a favor de usar cada vez más bioprótesis ao invés de prótesis mecânicas. E valve in valve em TAV também parece ser seguro. TAV, eu creio que deva ser indicado, sem dúvida, para pacientes inoperáveis, para pacientes de alto risco e mesmo para pacientes de baixo risco ou risco intermediário, pero com idade avançada. Eu creio que arriba, acima de 80 anos, eu não tenho nenhum problema se o paciente tem uma boa anatomia para TAV, para indicar TAV ao invés de cirurgia convencional. E também, como mencionei, há um artigo apenas demonstrando que TAV em TAV, se for necessário nesses pacientes de mais idade, também parece ser seguro. E com relação a válvulas sutureless, talvez para cirurgias combinadas, pacientes com ânulo pequeno ou para facilitar os procedimentos minimamente invasivos. Para finalizar, eu creio que uma abordagem multiprofissional e multidisciplinar, envolvendo principalmente o cardiologista clínico do paciente, cardiologista intervencionista, especialista em imagem e também o cirurgião cardiovascular, conjunto, podemos oferecer para o paciente a melhor alternativa de tratamento. Gostaria, mais uma vez, de agradecer a oportunidade de estar com você hoje. Muito vale, doutor Saidi, por sua maravilhosa apresentação. A continuación, seguimos con el doctor Yaten, quien se desempeña en el momento como profesor titular de cirugía cardiovascular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo, director de la División de Cirugía Cardiovascular del Instituto de Corazón del Hospital de Clínicas de Sao Paulo y vicepresidente de la Junta Directiva del Instituto del Corazón del Hospital de Clínicas de Sao Paulo. El doctor Yaten nos va a hablar sobre esta nueva válvula llamada Inspirit Resilia, una válvula desarrollada para el manejo a largo plazo de la estenosis aórtica. Doctor Yaten, por realmente invitado. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a usted, Alex, a Oscar, a Eduardo. Es un placer y un honor estar por acá para hablar en esta charla. Me disculpo por el portuñol, mas como Eduardo, yo voy a intentar hablar un poquito despacio para que me entiendan bien. Yo voy a intentar compartir los meus slides. ¿Conseguen ver bien ahí? Sí, señor, perfectamente. Sí, gracias. Perfecto. Entonces, vamos a hablar ahí por la experiencia real, actual de Inspires Resilia. No hay conflicto. Y me gustaría empezar con la observación que ha sido hecha por el doctor Cosgrove muchos años atrás, hablando que había múltiples factores que podían hacer influencia sobre el volumen quirúrgico, que se incluían demografía, epidemiología, tecnología, nuevas técnicas, diagnósticas y terapéuticas, economía y, por último, innovaciones. Entonces, podemos ver que hay muchos posibles factores que influencian la realización de las operaciones. Yo he dividido esta presentación
en cuatro ítems y voy a empezar por demografía y epidemiología. La enfermedad valvular moderada o severa acomete como 2.5% de la población adulta en Estados Unidos. La estenosis aórtica acomete como 4% de la población por arriba de 65 años. Es muy interesante observar que la prevalencia se aumenta de 0.5 en pacientes que tienen como 18 a 44 años hasta 10% para pacientes que tienen por arriba de 75 años. Un artículo de como 10 años atrás ha dicho que esta década sería la epidemia por las doenças, molestias valvulares. Un otro problema que hemos enfrentado por eso, el problema de la fragilidad. Los estudios epidemiológicos han observado y han demostrado consistentemente que la fragilidad se asocia con un riesgo relativo mayor do que 2 veces en mortalidad y morbilidad. Si estamos cada vez más pasamos a tratar quirúrgicamente pacientes más añosos y más frágiles, podríamos fácilmente entender el aumento de la mortalidad y morbilidad. Un otro dato interesante es la proyección para una población por arriba de 65 años en Reino Unido, que ha dicho que el número de pacientes diagnosticados con problemas estructurales, valvulares, seguirá aumentando en los próximos años, mas también habrá aumento de los pacientes portadores de molestia, mas sin diagnóstico. El reemplazo valvular aórtico tiene como más de 40 años de experiencia. Las prótesis son muy confiables, los riesgos son bajos y predecibles. Los resultados tardíos están ampliamente disponibles en la literatura y son muy buenos. Y la supervivencia superior en la operación a 95% para un periodo de 30 días. Tenemos nosotros varias prótesis mecánicas y biológicas que se pueden utilizar y la calidad de estas prótesis va aumentando a medida que el tiempo va pasando por el desarrollo tecnológico. Yo voy a traer a ustedes pocos trabajos para mostrarles el resultado del implante y de la bioprótesis. Ese es un trabajo de Quebec, Canadá, que ha demostrado que para un tiempo de 10 años hay 96 pacientes que están libres de problemas estructurales de la bioprótesis. Esto, un otro trabajo de un grupo de Cleveland que han demostrado de la Cleveland Clinic más de 12.500 pacientes que fueron sometidos al reemplazo de válvula aórtica con prótesis de pericardio bovino de Edwards Perimount entre los años de 1982 y 2011. Las estimaciones de explantes por falla estructural ha sido como 1.9% para 10 años y 15% para 20 años. Y la conclusión de este estudio a largo plazo más grande de una válvula aórtica biológica confirma la durabilidad de la prótesis Perimount en pacientes con edad avanzada, que sugiere una durabilidad a largo plazo mucho mejor do que lo esperado, incluso para pacientes por abajo, menores de 60 años. Y nosotros nos defrontamos con la TAVI, que empezó como una década atrás, para el tratamiento de un grupo de pacientes al inicio inoperables, después de alto riesgo, después de riesgo intermediario, y poco a poco el empleo de la TAVI está aumentando hasta paciente de bajo riesgo. Y aunque ahí hizo la cirugía para reaccionar a la introducción de la TAVI.
reducir la agresión de las operaciones y buscar la excelencia de los procedimientos con avances técnicos, resultados mejorados e incorporación tecnológica. Como el doctor Eduardo ha dicho, la esternotomía ha sido sustituida en la mayoría de las operaciones por mini incisiones, que sea mini esternotomías o toracotomías anteriores derechas pequeñas para esternales, en la tentativa de producir una menor agresión a estos pacientes. Un otro punto interesante en la cirugía es que, a despecho de estarmos tratando quirúrgicamente pacientes más añosos y más frágiles, el resultado quirúrgico para el reemplazo de la válvula aórtica se mantiene lo mismo entre 2 y 3%, o sea, resultado muy satisfactorio. Un otro punto que me gustaría destacar es que la introducción de la TAVI, que pasó poco a poco aumentando hasta que superó el número de reemplazo aórtico aislado, no ha decrecido tanto el número de operaciones para cambio aórtico, que sea aislado o en asociación. Si observamos como en años recientes, el número de operaciones de hoy está como el número de operaciones de 2010, 2011, a despecho de la introducción, el crecimiento de la TAP. Yo intenté traer esta pantalla porque me parece interesante. Esta es una publicación de 2014 de la Heart Centrum de Leipzig, uno de los centros más destacados para el tratamiento de molestias estructurales. Y se observó que a partir de 2007-2008 hubo la introducción de la TAV. En este momento se observó una estabilidad de los reemplazos aórticos quirúrgicos, mas se observó un crecimiento de las prótesis biológicas y un decrecimiento del uso de las prótesis mecánicas. Entonces, al mismo tiempo que observamos un crecimiento de la TAV, se observó una estabilidad del reemplazo aórtico y un uso más grande de la prótesis biológica con disminución de la mecánica. Esto tal vez sea por la posibilidad de poder poner en el futuro una TAVI valve in valve. Tal vez esto sea el motivo de la reducción a partir del inicio del año 2008-2009. Con otra información, el Annual Report de German Society, que demostró que alrededor de 2016 el número de operaciones quirúrgicas se equivaleó al número de las TAV. Y a partir de ahí, observamos un crecimiento de la TAV por arriba del número de operaciones quirúrgicas. La TAV actualmente en los Estados Unidos es más que el doble del número de sustituciones de la válvula aórtica aislada. En 2012, menos de 5.000 TAVs han sido realizadas, mas en 2018, cerca de 59.000 TAVs han sido realizadas para 25.000 intercambios aórticos aislados. O sea, un crecimiento importante de la TAV, una manutención de las operaciones quirúrgicas. Esta es nuestra experiencia en año pasado con 202 pacientes que han recibido el reemplazo aórtico con una media entre alrededor de 20 a 25 pacientes al mes para el periodo de enero hasta octubre. La proyección
que ha sido hecha para los próximos años ha observado un crecimiento de la TAV, más también un crecimiento del reemplazo aórtico, tal vez por cuenta de la mayor posibilidad diagnóstica para estos pacientes. Dos palabras ahora sobre la INSPIRIS y la experiencia inicial que hemos acumulado. Si observamos la evolución de los tejidos, tenemos que en este momento la posibilidad de utilizar el tejido resiliente se considera como una evolución de lo proceso tecnológico de las válvulas. Nosotros hemos acumulado hasta ahora 27 pacientes operados en uso de la válvula INSPIRIS en nuestra experiencia inicial. En el periodo de marzo de 19 hasta febrero de 20, hemos hecho como 25 pacientes. Después paramos y ahí empezamos ahorita en julio con más dos pacientes. Entonces, hasta ahora tenemos como 27 pacientes. El promedio de 61 años, dos tercios como hombres, y tres cirujanos han operado estos pacientes y yo personalmente he hecho como 80% de estos casos. Que han sido tratados en 7 hospitales diferentes en la ciudad de San Pablo. ¿Cuál es esta nueva tecnología? Esta tecnología se conoce como INSPIRIS, de un tejido resilia, producido por la Edwards. Han sido lanzados recientemente en Brasil, en el inicio del año pasado, en febrero. En otros países ya tenemos un resultado a medio plazo. Y el interesante de esto es que es un tejido sin humedad. No se necesita lavar la válvula y está lista para usar. Se considera por estudios que han sido hechos in vitro que vaya a tener una durabilidad mayor que los tejidos que están en uso actual. Y un punto que ha sido hablado por Oscar y por Eduardo es la posibilidad de expandir el anillo. Si observamos externamente la válvula, ella tiene una apariencia de una válvula bioprótesis convencional, mas tiene varios puntos tecnológicos que se puede observar. Por acá se observa la posibilidad de que el anillo se pueda crecer. No se puede observar, embora no se observe esto durante la operación, porque es como una válvula convencional, si en el futuro habrá la necesidad de la expansión del anel, esto se podrá permitir, porque la tecnología ha sido hecha para permitir el crecimiento del anel cuando se puede poner un balón para adentro para insuflarlo. ¿Y cuál es la finalidad? Ha sido dicha también por Oscar. La finalidad sería por poner adentro una TAV de una dimensión, de un tamaño mayor. Entonces, en la posibilidad de una valve-in-valve en el futuro, no se correría el riesgo de reducir el diámetro interno porque la tecnología permite un crecimiento del anillo. No hay necesidad de romperlo, como hoy ha sido tentado e hecho en algunos casos con un riesgo que es razonable, porque no se controla también tan correctamente la ruptura de anillos pequeños. En este caso se puede crecer, aumentar el anillo por un mecanismo que ya ha sido previamente establecido para hacerlo. Entonces, es una prótesis muy similar a otras prótesis biológicas en su apariencia externa. La técnica para el despliegue es estándar, no necesita un entrenamiento específico, por tanto, no se requiere un entrenamiento especial, porque los cirujanos están acostumbrados a hacer la técnica convencional.
no es necesario lavarlo y el anillo tiene el despecho de haber acá el mecanismo de crecimiento para la implantación convencional de la prótesis, o aspecto y el comportamiento del anillo es lo mismo. No se observa en la manipulación la posibilidad de crecer o alguna fragilidad. Es un anillo absolutamente convencional. La experiencia que ha sido acumulada inicialmente por nosotros tiene como 9 casos de estenosis aórtica aislada y tiene 7 casos de procedimientos asociados. Al todo, para estenosis aórtica han sido 16 procedimientos, 59%. La insuficiencia aórtica, 7 pacientes, 26%. La reoperación ha sido como 4 pacientes, una cirugía previa que ha sido hecha la reoperación y ha sido empleada esta prótesis. Por tanto, en la primera cirugía ha sido como 85 pacientes, reoperación 15 de ellos, operación para cambio aislada 14 pacientes, 16 ha sido como primera cirugía y 3 reoperaciones. Procedimientos asociados como 11 casos, con el cambio de la válvula, reemplazo de la válvula y procedimientos asociados. El tamaño de la prótesis ha sido como 3/4 prótesis de 23 por arriba, 22% número 21, 30% número 23, 18, 25, el 26% número 27. El procedimiento ha sido el cambio aislado 13 pacientes. El cambio reemplazo más procedimientos asociados 10 pacientes y reoperación como 4. En los procedimientos asociados había cambio más reparo del anel aórtico, cambio, reparo del anel aórtico y revascularización quirúrgica. Cambio, reparo, plicatura del seno de Valsalva, cambio, ampliación del anillo, cambio y revascularización, cambio, revascularización y plastía mitral, cambio de la válvula y cambio de la aorta ascendente, 3 casos. Reoperación, 3 casos, ha sido operación convencional, en uno de ellos absceso paravalvular, que ha sido hecha la corrección. La técnica convencional ha sido empleada en 44%, especialmente en aquellos pacientes que han presentado operaciones asociadas al reemplazo, con operaciones como revascularización, cambio de la aorta y así por diante. Y para acá, en las incisiones mínimas han sido empleadas en 56%, especialmente en los casos aislados. La técnica ha sido similar en las otras bioprótesis. Desafortunadamente, el video no se puede funcionar, mas aquí ha sido un paciente femenino, 58 años, dupla lesión aórtica, una cirugía ha sido empleada, una prótesis 23, que se observa acá la válvula después de la operación, mas no me conseguí hacer el video funciona. Acá hay un otro paciente, 45 años, masculino, el diagnóstico de insuficiencia aórtica, aneurisma de aorta ascendente, ha sido hecho el reemplazo por una válvula de tamaño 27, el cambio de la aorta ascendente por un tubo de Dacron 28, y acá se puede observar la válvula, la aorta y después de la corrección. Los parámetros ecocardiográficos han demostrado en la estenosis aórtica una área valvular media de 0.8 centímetros cuadrados. El gradiente de la estenosis era previo como 73% en la media de los pacientes, lo pico sistólico, lo gradiente medio 46. Este gradiente se decreció para 19 en la media de los pacientes y para 9.3 el gradiente medio en todos los pacientes.
el diámetro ventricular ha presentado un decrécimo, una disminución, y la fracción de eyección no ha presentado ninguna variación hasta un mes de evolución, por tanto, una evolución muy, muy próxima e inmediata. Los resultados postoperatorios para la experiencia inicial de la válvula Inspire Resilia ha demostrado que no ha habido mortalidad, por tanto, sin mortalidad. El tiempo de internación postoperatoria ha sido como de 5 a 27, 27 días, y esto caso ha sido el paciente de la endocarditis, la media 9 días. Las complicaciones postoperatorias, el implante de un cardio desfibrilador en postoperatorio 12, 12 día, y un paciente con un ataque cardíaco ventricular no sustentada y una baja fracción de eyección. Un implante de marcapaso permanente en un paciente que presentaba un bloqueo atrioventricular previo y después de la operación, la frecuencia cardíaca ha disminuido bastante y se utilizó el implante de marcapaso. Como consideraciones finales, me gustaría decir que la prótesis con nueva tecnología presentará muy probablemente una mayor durabilidad se comprobar lo mismo que los estudios in vitro. La posibilidad de expandir el anillo, que tiene una importancia para poder recibir una valve-in-valve en el futuro y sin disminución del orificio interno. Es fácil de preparar porque el almacenamiento es seco y listo para el uso. La técnica de implante es muy semejante a las prótesis convencionales. Hemos presentado hasta ahora buenos resultados clínicos y ecocardiográficos en corto plazo sin mortalidad, sin necesidad de curva de aprendizaje para esta válvula, porque es de implante convencional. Por tanto, no es necesario un entrenamiento específico. Hemos presentado un resultado semejante entre los tres cirujanos de los grupos. Y la experiencia hasta ahora, por supuesto, es muy pequeña, muy temprana, y tenemos que aguardar más tiempo para acumular experiencia y poder observar lo follow-up de estos pacientes. Por tanto, es una experiencia que está avanzando. Me gustaría al final de agradecer mucho, más una vez, la oportunidad de presentar para la Sociedad Colombiana esta experiencia inicial. Agradezco al doctor Oscar y Alex por la invitación. Agradezco la participación con el doctor Eduardo y agradezco también a Edwards por los soportes. Muchas gracias. Doctor, ya también muy amable por su maravillosa presentación de este tipo de válvulas nuevas que cada día nos permite la tecnología y las diferentes cadenas comerciales poderlas tener. A continuación vamos a tratar de resolver un poquito las preguntas que tenemos de los diferentes participantes. Quería compartirles que todo el tiempo hemos tenido alrededor de más de 120 personas constantemente conectadas con nosotros, que creo que es un número bastante bueno para hacer un viernes por la noche. Y una de las primeras preguntas, aunque ya me di cuenta que el doctor Sadi la respondió, es que una vez nos enfrentamos a una válvula aórtica especialmente, haciendo la resección del anillo de la válvula per se, encontramos un anillo y nos disponemos a medir la válvula que vamos a implantar. Quisiera que me contaran qué tan rigurosos son ustedes en cuanto a las tablas que tenemos de cada una de las cadenas comerciales para poder identificar qué número de válvula le corresponde a este paciente y qué tan rigurosos son con eso. O sencillamente colocan una válvula, la que le quepa al paciente y salimos adelante. Entonces, me gustaría que de aún empezando por Oscar, nos contara un poquito cuál es su experiencia. Dejad de compartir la pantalla. Claro. ¿Listo? No, todavía estamos viendo tu pantalla. Dame un segundo. Jorge, pronto la puedo... Jorge, ¿me ayudas? Jorge. Jorge.
Si quieres, venos contando, Oscar, por favor. Bueno, pues realmente en la práctica todos tenemos las tablas, miramos las tablas, sin embargo, hay muchos artículos, de hecho publicados recientemente, donde realmente el parámetro va a depender de otros factores y advierte la publicación que les cuento, en donde dice que las tablas no son confiables, sin embargo, pues en la práctica clínica nosotros disponemos desde las tablas. Me parece muy importante las anotaciones del doctor Saidi Yaten, es que realmente pensar en implantar válvulas pequeñas, válvulas 19 o válvulas 21, yo creo que es un problema para un futuro para los pacientes. Entonces, yo qué pienso para todos los que estamos aquí reunidos, y es que en la medida de lo posible, independiente de tener un orificio efectivo mayor de 0.85-86, deberíamos de tratar de implantar al menos válvulas número 23. Yo sé que eso a veces es muy difícil, sobre todo en pacientes de cirugías combinadas con bypass coronario, válvula de edad avanzada y con disfunción ventricular severa, ampliar anillos, hacer una técnica de manugia en Onyx, pero de todas maneras, en la medida de lo posible, yo creo que tampoco aumenta mucho el tiempo quirúrgico, y si logramos implantar mínimo una válvula 23 independiente de las tablas, yo creo que estaríamos haciendo lo correcto, pensando en un futuro. Doctor Saidi. Concordo con Oscar. Una cosa es la tamaño de la prótesis que viene escrito en la, por la, el fabricante. Y eso no nos dice mucha cosa. Lo que interesa es el orificio efectivo de la válvula. Y tiene un aplicativo que se llama CardioValve, que podemos identificar cuál es el orificio efectivo de cada tipo de prótesis y con diferentes tallas. Por ejemplo, si vamos a colocar una válvula biológica con orificio efectivo de 1.2 centímetros y la área valvar del paciente era 0.9, vamos a transformar una estenose aórtica grave en una estenose aórtica moderada. Entonces, es importante dividir el orificio efectivo por la superficie corporal del paciente para saber el índice de orificio efectivo. Si for abajo de 0.65, teremos un mismatch grave. Si for entre 0.65 y 0.8, teremos mismatch moderado. Cada vez más estamos solicitando tomografía no preoperatorio para el paciente para planear mejor la cirugía y escoger o melhor dispositivo para que não tenhamos este problema de mismatch, que não há outra correção para mismatch, que não uma nova cirurgia e poner uma prótese mais grande. E você, doutor Yaten, qual é a sua opinião al respecto? Sim, a minha opinião é coincidente com a de Oscar e de Eduardo. Durante muitos e muitos anos, ampliado anillos aórticos. Para mí es una operación muy, muy convencional, porque yo intentaba no poner válvulas número 21 a no ser que haya una excepcionalidad. Por ejemplo, la semana pasada yo aposté una válvula 21 en una paciente con 44 kilos. Tenía como 68 años más 44 kilos. Entonces yo entendí que 21 para ella era como tal vez 25, 27 para mí, entonces que tengo casi 2 metros. Entonces, para mí estaba, en este caso excepcional, se podía entender. Fuera esto, yo por tiempo, por mucho tiempo, he hecho ampliación del anillo para intentar colocar una válvula al menos 23. En los años más recientes, yo en estos casos estoy empleando las válvulas sutureless, que tiene un gradiente mucho más bajo. Yo he incluso utilizado una válvula 19, que yo no utilizaba en ninguna hipótesis, pero yo he utilizado y con resultados buenos, sin gradiente importante. Entonces,
prótese de 23 por arriba, abajo de 23, 21, excepcional para pacientes de muy baja área de superficie corpórea. Si hay necesidad, amplio, mas más recientemente estoy utilizando sutureless valves en estos casos. Maravilloso. Y aprovecho su oportuno comentario. ¿Usted ha utilizado válvulas pulmonar, ese tipo de válvulas en posición pulmonar? ¿Válvulas para posición pulmonar? Sí, la Inspiris. No, no, no ha utilizado en ninguna oportunidad. ¿El doctor Sadi? Ah, oh, también. Tampoco. Una de las preguntas que nos hacían. No. Otra cosa que frecuentemente nos preguntan, bueno, y entonces las válvulas de pericardio, ¿para dónde van? ¿Las seguimos utilizando? ¿Están destinadas a retirarlas? No, las porcinas. ¿Dime? Las porcinas, que era una de las preguntas. Las porcinas, sí señor, las porcinas. Pues hombre, yo creo que retirarlas como tal no, porque de todas maneras la disponibilidad de las válvulas no es la misma, los pacientes no es lo mismo, los costos no son los mismos, la edad de los pacientes no son los mismos, no son la misma. Como terminé mi conferencia, pienso que esto es un mundo y cada paciente se vuelve un mundo, entonces yo creo que hay que analizar cada paciente en forma aislada, teniendo en cuenta obviamente que la hemodinamia de las válvulas pericárdicas sí tienen superioridad con respecto a eso. Sí, de acuerdo. Doctor Sadi. Sí, yo creo que en posición aórtica la tendencia va a ser cada vez usar menos las porcinas porque el gradiente es más grande, tiene más estrés en el tecido de la válvula y esto está relacionado con mayor degeneración estructural y con mayor gradiente también tenemos a veces una, principalmente en pacientes con disfunción ventricular, no tenemos una recuperación tan buena cuanto prótesis con gradientes menores. Pero creo que en posición mitral la diferencia no es tan grande. No hay problemas. Yo utilizo prótesis porcinas en la posición mitral cuando tengo que reemplazar válvulas mitrales. Maravilloso. ¿Y el doctor Yatin? Sí, lo mismo para mí. Es interesante que yo por un periodo he utilizado válvulas porcina por un tiempo longo. Teníamos acá un laboratorio que era Biocor, tenía unas prótesis porcinas muy efectivas. Mas lo que me parece que el orificio interno de las porcinas es menor. Y por eso yo cambié para la de pericardio. Mas reciente, en el año 19, yo he operado un paciente que yo he puesto dos válvulas mitral y aórtica 24 años pasados. Yo mismo he puesto. La mitral se rompió 24 años después. Dos válvulas porcinas. Yo volví a cambiarlas, cambié la mitral e inspeccioné la válvula aórtica, que en el ecocardiograma estaba muy buena, y la apariencia de ella, una válvula porcina 24 años, era perfecta. Yo la cambié, porque 24 años lo cambié también. He puesto dos pericardios. Mas en la mi experiencia, que ha utilizado válvulas porcinas por mucho tiempo, el resultado a largo plazo es bueno. Es bueno. Mas ahora yo cambié la práctica y uso pericardio por el orificio que yo considero de la válvula de pericardio mejor do que las de porcina. Bueno, maravilloso. En aras del tiempo, vamos a... Quiero mostrarle un par de casos para que los discutamos en conjunto. El primer caso es un paciente de sexo masculino de 55 años de edad con insuficiencia renal crónica con diálisis los días lunes, miércoles y viernes con una estenosis valvular mitral severa de origen reumático con alteración de la clase funcional en estadio 2 en el momento con evidencia de fibrilación auricular paroxística en dos oportunidades, hipertenso, diabético tipo 1 con medición de STS-PROM de 1.8 de mortalidad y 17.3 de morbimortalidad. El ecocardiograma, en términos generales, nos muestra una función ventricular conservada, una aurícula izquierda moderadamente dilatada con 40 centímetros cuadrados, un área valvular mitral de 0.8 con un gradiente medio de 16.
Entonces, esos son los pacientes que diariamente nos enfrentamos. Son en esta zona gris entre los 50 y los 70 años de edad con varias patologías asociadas. Y uno creería que no son tan frecuentes y son más frecuentes de los que uno pensaría. ¿Cuál es su opinión de qué tipo de cirugía o qué tipo de válvula le implantaría en este tipo de pacientes, doctor Sadi? Vean, caso no, un poco complicado, porque estenose mitral severa calcificada reumática para hacer plastía, no, probablemente no, sería necesario cambiar. Para una prótesis mecánica, por la edad, paciente con hemodiálise para estar anticoagulado con warfarina no es una buena asociación. Por otro lado, las prótesis biológicas tienden a degenerar más cuando el paciente tiene insuficiencia renal crónica en diálisis. Yo indicaría probablemente una prótesis biológica. El paciente tiene fibrilación atrial paroxística con atrio izquierdo no mucho grande, pero tal vez reverta la fibrilación atrial. Y si no reverter, puede usar un nuevo anticoagulante, no hay necesidad de usar warfarina. Mi tendencia sería indicar una prótesis biológica, sabiendo que si la expectativa de vida del paciente for 10 años o más, tendríamos que hacer nuevos procedimientos. Sí, de acuerdo. Doctor Yatén. Y así como Eduardo, yo creo que este es un paciente que necesita intervención. En nuestra institución siempre analizamos la posibilidad de una valvoplastia por balón. Hoy cada vez es más raro hacernos tratamiento por la estenosis mitral sin una avaliación por balón. Así como Eduardo, también yo creo que es porque es mitral, es muy severa, tal vez sea imposible la utilización por balón. Yo entendería que este caso se presta mejor a una prótesis biológica. Es la mía opción. Y creo que pacientes en diálisis que van a necesitar probablemente un trasplante al futuro, algo como así, yo pensaría en poner una prótesis biológica para que se pueda en el futuro facilitar su posibilidad de un trasplante o de algo en este sentido. Más intervención, intentaría ver por balón, yo creo que no es posible, es una prótesis biológica. Bueno, y Oscar, ¿cuál es tu opinión al respecto? Alex, sí, yo estoy de acuerdo con los dos doctores. Yo también pensaría en una válvula biológica. Yo sí creo que ese paciente en un futuro probablemente vaya a quedar anticoagularlo incluso con warfarina. No sé si es una FA valvular porque tiene una estenosis mitral severa, pero creo que una anticoagulación va a ser un problema grande, aunque el parámetro importante que nos pusiste, ese detallito, es la fibrilación auricular, pero no es lo mismo manejar una anticoagulación con warfarina, si es el caso, para una prótesis mecánica que para una fibrilación auricular. No sé si podemos ser un poquito más laxos en el momento que tengamos que mirar la diálisis y cosas como esa, pero yo también le implantaría una prótesis biológica. A sabiendas de que estos pacientes, por su insuficiencia renal crónica, tienden a que la válvula se dañe mucho más rápido, ¿se tendría que colocar una válvula porcina o una válvula de pericardio? Y esa es otra de las grandes opciones que tenemos. Pues hombre, como lo ha dicho el doctor Saidi, es cierto, en posición aórtica es diferente a posición mitral, pero realmente por la hemodinamia uno tendría más a poner una prótesis de pericardio. Sin embargo, si soy coherente con los que yo le mostré ahora, los 55 de años, realmente cambiar la sobrevida es difícil de decidir porque todavía no hay un impacto muy grande, excepto por toda la nueva tecnología que mostré al final y que en el futuro nos dirá si eso sí se va a ver afectado. Bueno, maravilloso. Y el segundo caso... Alex, me gustaría hacer una observación. Me pasó. Yo al principio pensé y después me pasó. Antes del cambio, si era posible, me gustaría intentar una comisurotomía. Porque por muchas veces hemos hecho en estenosis mitral severa comisurotomía y papilarotomía. Incluso en pacientes reumáticos. Si era posible, yo creo que esta tal vez sea una solución bastante satisfactoria para el caso.
Si es posible, no sé. Es real, sí. Es real, porque no hablamos de la insuficiencia y Alex no nos puso una insuficiencia moderada ni severa. No, es sí. Pura, es estenosis pura. Entonces, empezamos por cirugía con misurotomía, intentar con misurotomía. Ok, doctor Sadi, ¿alguna opinión al respecto? No, concluyo de acuerdo. Ah, bueno, maravilloso. Y el siguiente caso, nuevamente de esta zona gris que no es tan fácil tomar las decisiones. Una mujer de 63 años de edad con un antecedente de cambio valvular aórtico por estenosis aórtica hace 9 años. Se le implantó una válvula biológica número 21 de Sanyud Epic Supra, antecedente de importancia, hipertensión arterial solamente. Vive en una zona rural bastante lejos de los sitios de atención médica, un nivel educativo bajo, que al parecer es una de las de los factores que tomaron la decisión de colocarle una válvula biológica, un índice de masa muscular de 27 que le da para sobrepeso y una superficie corporal de 1.53. Es 10 PROM de 2.1% de mortalidad, 18.4% de morbimortalidad y un ecocardiograma que nos evidencia un daño estructural de la válvula aórtica con un gradiente medio de 53 milímetros de mercurio, una función ventricular normal y no tiene ningún otro hallazgo en el ecocardiograma. Entonces, vuelvo y les digo, esto es lo que nos vemos enfrentados todo el tiempo. Entonces, aquí tenemos muchas cosas que me llamaron a mí la atención. Uno, que la válvula es una válvula 21. Eso significa que seguramente cuando quitemos, si es una decisión quirúrgica, quitar la válvula, el anillo va a ser mucho más pequeño de lo que quisiera uno para colocar una válvula más grande. Dos, el nivel educativo, si estamos pensando en algún momento de colocar una válvula mecánica. Y tres, que el riesgo quirúrgico por la edad de la paciente es relativamente bajo. Entonces son varias connotaciones que como les digo, no son fáciles de tomar la decisión. Y doctor Sadi, cuéntenos qué opina sobre ese paciente. Pues no, yo estaba calculando acá el orificio efectivo de la válvula biológica Sanyud número 21 por el aplicativo CardioValve es 1.3 centímetros cuadrados. Esta es una paciente pequeña, tiene una superficie corporal de 1,53, o que el índice de orificio efectivo daría 0,84, o que daría un mismatch moderado. Pero la paciente está viviendo 9 años con esta prótesis, ahora hay degeneración estructural. Yo creo que como la paciente tiene 63 años y bajo riesgo cirúrgico, lo ideal sería reoperación convencional, cambiando por una bioprótesis de pericardio bovino y para el próximo procedimiento, daqui 9, 10, 11, 12 años, un valve-in-valve con TAV. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Doctor, ya tiene su opinión. Yo estoy de acuerdo con Eduardo. Yo indicaría la operación, reoperación para esta señora. Para discusión apenas, yo he pensado en la posibilidad si el anillo está muy cerrado, tal vez una ampliación podría ser empleada en este caso. La reoperación no es una contraindicación para una ampliación del anillo. Y una otra posibilidad es utilizar una válvula sutureless. Para estos casos, por veces se presta bien. No hay otras patologías valvulares, por tanto, la mitral está buena. Entonces, incluso la válvula que se podría utilizar con subaórtica, como la Edwards, tal vez fuese una buena indicación, a Intuit, o eventualmente una otra que se podría poner en la aorta ascendente. Entonces, cambio, intentar botar la mejor que se pueda poner, no es posible ampliación del anillo o como opción una válvula sutureless. Maravilloso. ¿Y Oscar, tu opinión? No, me tocó muy fácil porque es que ya me contestaron. Yo, sin lugar a dudas, es un riesgo bajo, es una mujer de 63 años, o sea, aquí no hay forma de pensar en TAVI, pensaría yo. Porque es un riesgo bajo y tiene 63 años, yo la volvería a operar. Como dijo el doctor Yatén, yo también trataría de ampliar el anillo.
para implantar al menos una válvula 23 en el caso de que eso esté muy fibrosado alrededor y que no logre ampliar el anillo, optaría o por poner unas suturles o por poner incluso de pronto de lo que mencionamos ahora un Inspiris que nos permita ampliar el anillo posteriormente, pensar en una TAVI en un futuro. Eso haría yo. Sí, de acuerdo. ¿Ustedes disponen de una válvula suturles en la sala de cirugía para que puedan tomar la decisión intraoperatorio de colocar una válvula suturles? ¿Está hablando con nosotros, conmigo? Sí, con cualquiera. Sí, es posible. Para el sistema público en Brasil, no. Tenemos dificultad para obtenerla. Más para el sistema de convenios de medicina privada, no hay problema. Tenemos disponibilidad. Alex, igual nosotros aquí en Colombia, pues tenemos que pedirlas con anterioridad, pero si uno ya sabe que va para una reintervención, como lo dijiste al principio, con un anillo probablemente pequeño, entonces yo creo que se solicitan y se tienen en la sala. Sí, maravilloso. Bueno, doctores, ha sido una magnífica noche. ¿Nos queda la pantalla? Dígame. ¿La pantalla la bloqueas? Eso. Ok. En respeto a todo el mundo, creo que ha sido una magnífica noche con magníficos compañeros. Les agradecemos nuevamente a todos por su permanencia en la sociedad y obviamente a Edwards y a cada una de las personas que nos acompañaron en la noche hoy. Tengan una feliz noche y gracias por su tiempo. Muy amables. A todos los compañeros, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, por la posibilidad. Gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muy amable.